¡Ya! Hola amigos de YouTube, bienvenidos a su canal Dibujemos A. Y un saludo para Silvio García, quien solicitó Umaru. Es el dibujo de la semana, la cual Umaru-chan es un personaje de anime de una serie llamada Himoto, la cual vamos a realizar en el día de hoy utilizando un bloc, una escuadra, un lápiz 4H o 2H, y trazamos enseguida una línea horizontal y una vertical para centrar el dibujo. Vamos a trazar dos líneas más, las cuales van a ser vertical, y es para centrar el personaje. Comenzamos con un círculo y un óvalo que corresponde a la cabeza. Trazamos la parte del hombro y la parte de las manos en forma de esqueleto para posicionar el dibujo. Esto es una técnica de esqueleto para poder realizar el boceto de la mejor manera y la mejor proporción, la cual las manos lo hacemos con un triangulito y los pies también. Luego de ello, ya que tenemos listo el boceto, comenzamos entonces a bocetear el personaje. Pero para ellos hay que recordarles también que pueden rellenar las partes del esqueleto para que en este caso podamos tener presente dónde va a quedar cada brazo, y en este caso podemos asociarlo con un óvalo o una gota de agua. Bien, la parte de la cadera en forma de corazón, y bueno, rellenando también la parte de la cara, vamos a realizar el boceto. Bueno, voy a modificar acá lo que es la cara y hacer el círculo más pequeño, ya que la cabeza me va a quedar muy grande. Entonces trazamos la línea horizontal y vertical para medir las proporciones de la cara, y comenzamos con los ojos de Umaru, la cual son un tanto ovalados. Trazamos la parte de la quijada, y bueno, y los ojos, que deben quedar prácticamente similares. Está en un 3/4, la cual está mirando de lado, y vamos arreglando ciertos detalles como va a cubrir la parte de la espalda. Ok, hacemos la camiseta de Umaru, una camiseta simple, y bueno, como ven, vamos prácticamente rellenando el esqueleto del dibujo. Ok, hacemos entonces la parte del pecho de Umaru, y bueno, las mangas de la camiseta. Ellas tienen que quedar prácticamente iguales, una elevada más que la otra debido a la posición. Bien, trazamos entonces la parte del abdomen y la parte de acá de las manos, el brazo y el antebrazo, y la vamos a hacer como si estuviera apoyándose en el suelo. Bien, hacemos la parte de la pierna junto con un short. Voy a borrar un poco porque utilicé el lápiz HB tanto para el esqueleto como para el boceto, y hay confusión y no quiero modificar o realizar otras cosas que no tengan relación con el boceto. Bien, hacemos entonces los puños en forma triangular y vamos dándole el aspecto de las manos. Debo reconocer que no soy tan bueno realizando dibujos con manos, se me dificulta mucho, y bueno, aquí más o menos se parece a las manos. Tengo que dar varias veces hasta llegar con el boceto o el producto que deseo. Vamos realizando entonces la pierna, la cual una de ellas va a quedar detrás de la otra, y solamente va a mostrar una parte del pie, mientras que el otro estará mostrándose en forma inclinándose en el suelo. Entonces Umaru aquí está en una posición como si estuviese hincada. Bien, ya realizando esta parte, estamos culminando el boceto, arreglamos ciertos detalles y terminamos entonces con el manto que termina con la mano del izquierda de ella, cerrándolo con el puño. Bien. Hacemos entonces las puntas del cabello largo de Umaru y realizamos un TF que corresponde a una de las aficiones de Umaru, la cual le gusta jugar videojuegos y comer comida chatarra. Acá hacemos las flechas del DF, igualmente la pantalla secundaria del DF con los botones.
hacemos los detalles de la pantalla principal del DS y voy a colocarle el tema de Dibujemos A. Ok, vamos a realizar entonces la otra, el otro pie, que solamente va a mostrar los dedos. Y bueno, vamos a hacerle o realizarle una de sus bebidas favoritas, la cual es un refresco gaseosa cola. Bueno, ya casi estamos culminando con el dibujo y vamos a proceder entonces a rotular. Vamos a utilizar un marcador punta media, en este caso, en mi caso voy a utilizar punta media, lo pueden utilizar punta extra fina. Y en este momento voy a dar saludos a los comentarios que me dejaron para César García. Un saludo también para Enrique Reina. Un saludo para Juan Sánchez. Un saludo para Paolo López. Un saludo para Rosa Olaizola. Bien, pueden seguir comentando y indicando cuál es su dibujo favorito. Actualmente, bueno, pueden colocar su dibujo en Facebook para, en este caso, el próximo video poder mostrarlo. Comenzamos entonces con los ojos utilizando un color naranja y dejando espacios en blanco con relación al efecto de luz. Utilizaremos el color café oscuro y el color negro para acentuar partes más oscuras. Bien, aunado a ello ya tenemos los ojos realizados. La cara vamos a utilizar un rosado claro, la cual vamos a utilizar como base y vamos a acentuar las partes más oscuras con el mismo color rosado, claro. Luego de ello pasamos entonces para las cejas con un color café oscuro y las pestañas café claro con negro y café oscuro en las zonas más oscuras. Bien, luego comenzamos con la capucha y utilizaremos el color naranja acentuando las partes más oscuras con el color naranja y mezclando con el color café claro. En las partes más claras lo que hacemos es sobrepasar un poco lo que es el color. Les recuerdo que estoy utilizando color Prismacolor, la cual se mezcla muy bien. Y bueno, vamos a darle o acentuar las partes más oscuras con el color naranja para darle sombra. Lo pueden ayudar también con un café o claro para mezclar. Bien, acá vamos a entonces a terminar la parte del manto que usa para cubrirse del frío. Y utilizaremos el color naranja y voy a hacerlo en forma degradado para luego mezclar con el color blanco, difuminar y mezclar. Pero antes de ello voy a colocar un poco de color café claro en la parte que va oscura y podemos ir de una vez mezclamos el café oscuro en la parte naranja, igualmente en la parte más oscura color naranja. Bien, como le indiqué, utilizamos el color blanco para difuminar y para mezclar los colores. Bien, utilizamos entonces para la parte del cabello el color rosado claro que utilizamos para la cara, pero en este caso vamos a mezclarlo con café claro y en algunas partes oscuras utilizaremos el café oscuro. Algunas partes dejaremos en blanco de manera que quedará como efecto de iluminación. Y en las partes más oscuras utilizaremos, como le indiqué, el color café oscuro. Vamos a difuminar y a mezclar con el color blanco. He cambiado de cámara debido a que se me agotaron las baterías de la cámara y bueno, quería terminar el producto. Como le mencioné, utilizamos entonces el color café oscuro y damos unos detalles de oscuridad en el cabello. Bien, en la parte de las orejitas va a tener una cierta sombra, la cual utilizaremos el color gris claro. Y para el moño utilizaremos el café oscuro y el café claro para dar cierta iluminación. Ese mismo color gris vamos a utilizarlo para la camiseta, darle ciertas sombras. La cual luego de utilizar este color vamos a utilizar un color
azul más claro, puede ser un azul celeste, para dar ciertos toques de sombras en otras partes, y lo vamos a difuminar y a mezclar con el color blanco. Ya le vamos dando entonces el toque de Umaru, y para la piel igualmente vamos a utilizar entonces el rosado claro, pero en este caso voy a utilizar el color naranja para darle efecto de iluminación o efecto del manto naranja, y luego encima de ello le aplicamos el rosado claro. Lo acentuamos para que no quede tan naranja la sombra. Y para el cabello igualmente lo mismo que utilizamos arriba, que es el café oscuro, el café claro. Y bueno, vamos dejando algunos detalles en blanco en forma de iluminación. Bien, luego de ellos seguimos entonces dándole ciertos detalles para que quede perfecto el dibujo. Y en la piel, en la parte de las piernas, utilizamos entonces el color rosado claro, igualmente con el color naranja, y arriba mezclamos con el color rosado claro, pero lo acentuamos de manera que le dé sombra. Bien, ya terminado esto, voy a darle ciertos toques a la cara con el color naranja que me gustó, y darle cierto efecto de iluminación con el borrador. Utilizamos para el short un color rosado, o un color rosado, y mezclamos con un color mora en las partes más oscuras. Si desean puede colocarle un poquito de lila para darle cierto toque de oscuridad y queda mejor detallado el dibujo. Vamos entonces a colorear la gaseosa y utilizamos un color rojo carmesí, acentuando las partes más oscuras. También podemos utilizar un rojo amapola, y en la parte del contenido de la gaseosa utilizaremos el color negro, dándoles unos ciertos espacios en blanco en forma de brillo. Utilizaremos entonces el terracota, el café oscuro y el café claro en forma de degradado para darle el efecto deseado de la gaseosa. En la parte del botellón, en la parte superior, utilizaremos el color gris claro. Bien, dándole ciertos detalles y ciertas partes donde le daremos efecto de iluminación sin colorear, ya tenemos la gaseosa lista. Ahora vamos para el DS. Ok, el DS utilizamos un color azul celeste en la parte más clara, utilizamos un azul Copenhague en la parte más oscura y acuamarina. Y en la parte superior, donde se encuentra la pantalla, utilizaremos un gris oscuro y el color negro para dar efecto de sombra. Ya casi estamos terminando el dibujo de Umaru, la cual la verdad me ha gustado. Espero que le den me gusta y en la cual puedan comentar realmente cuál es el próximo dibujo que le gustaría que dibujara. En este caso a Umaru no la quiero dejar en blanco y voy a trazar unas líneas como si fuera del piso de madera que ella tiene en la habitación, la cual no sería buena idea dejar en el aire la cola y tampoco lo que es el DS. Y acá le damos unos toques con terracota en forma, en efecto de madera, con un color mostaza, un gris para las partes del rayado de la madera, y utilizamos también la puntilla que hemos utilizado para hacer el pintar. Acá la firma y bueno, tenemos ya el dibujo finalizado. Espero que les haya gustado, recuerden manita arriba, la cual nos estará apoyando y ayudando muchísimo. Esto será hasta una próxima edición.